Bienvenidos a todos. Vamos a jugar al secreto de Monkey Island. El secreto de Monkey Island. El secreto de la isla de los monos. Un juego de mi colección. Que por estos días acaba de estar de aniversario. Que acaba de cumplir 30 años. Y me apetece jugarlo. Me apetece jugarlo porque hace muchos años que lo jugué y ya no he vuelto a jugarlo. Entonces, esta versión que vamos a jugar, una versión mía original, es la versión primera que salió aquí en España, la versión EGA, 16 colores, y que a los pocos meses de salir esta versión fue cuando sacaron la versión de 256 colores, con algunas diferencias, sobre todo a nivel gráfica en el juego. Pero bueno, esta es la primera versión, la original que salió, primera, que por estos días cumple, como ya he dicho, 30 años, está de aniversario, y la traigo aquí al canal para rememorarla, para como un pequeño tributo a esta saga, a esta joya de los videojuegos de ayer, de hoy y de siempre, porque los que crecimos jugando a esta saga o es un tipo de juego de aventura gráfica irrepetible, es irrepetible. Bueno, aquí de momento nos pide el acceso a poder al juego, el sistema antipiratería muy sofisticado, que era una ruleta donde había que poner o coincidir la imagen que nos muestra ahora mismo en pantalla. Es aleatoria, puede ser esa, puede ser otra cualquiera. Y la pregunta, pues, ¿cuándo fue colgado este pirata en Antigua, en Nebraska, en Barbados, en Tortuga? Depende, porque es aleatorio. Entonces, el sistema anticopia que tenía, bueno, copiar se podía copiar, pero para poder acceder al juego te pedía este tipo de protección. Y bueno, pues vamos a empezar. A ver, voy a buscarlo en la ruleta. Abajo parece que es como pirata. Lo veo. Antigua. Antigua. 1669, no me equivoco. Oh, me equivoqué. Bueno, cosas de juego. Y a ver, vamos a buscar este. Vale, parece que no me equivoco. Malvados. En 1718. 1718. Correcto. Lucasfilm Games. Y aquí tenemos esta maravilla. Creado y diseñado por John Ron Gilbert, Tim Schafer, David Grossman. Son los que principalmente crearon el concepto de este juego, de Monkey Island. Esta maravilla de juego.
al nivel de la versión de VGA 256 colores, se nota bastante. Pero no pierde ese encanto. De hecho, como ya digo, esta es la primera versión que salió. Yo recuerdo un primo mío que se la compró. Él tenía un 8086 con monitor en monocromo, blanco y negro, y me quedaba las horas mirando cómo jugaba. Hola, me llamo Sky Sustripul y quiero ser un pirata. Uf, no te presentes así a escondidas. ¿Eh? Estoy aquí. Ah, bien, Trickwood. Guidebrook Trickwood. Ya veo. Quieres ser un pirata, ¿eh? Más bien parece un inspector de Hacienda. Pero si dices en serio lo de ser pirata, habla con los piratas jefe. Les encontrarás en el Scum Bad. Vaya, gracias. Eso haré. Hasta luego. Voy en busca de mi fortuna. Buena suerte. ¿Dónde dijiste que podría encontrar a los piratas jefe? El Scum Bad. Eso era. Gracias. Bueno, vamos a comenzar la parte 1, que es la de las tres pruebas. Esto lo dividiré en varios vídeos, esta serie, de esta primera parte del secreto de Monkey Island. Y bien, vamos a comenzar. A ver. Mirar postre. Reelija a la gobernadora Marley. Cuando solo hay un candidato, solo hay una elección. Aquí hay una particularidad con respecto a la versión de 256 colores. Aquí tenemos una puesta de sol, pero en la versión VGA de 256 colores, si recordáis, quien la haya visto, quien la haya jugado, aquí el cielo es totalmente estrellado y aquí lo que aparece, por aquí más o menos, una luna llena. ¿Vale? El fondo cambia. No es el mismo. Bueno, vámonos al escombar. Entremos. Aquí están los piratas. Comencemos a hablar con los piratas. A ver qué nos van contando. Hola, forastero. ¿Estás de paso? Me llamo Grisbus Trickwood. Acabo de llegar al pueblo. Grisbus Trickwood. Ese es el nombre más estúpido que he oído. No sé, a mí me gusta Gaisur. Pero si ni siquiera es un nombre. Y bien, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Manco Trickwood. A propósito, ¿qué te trae por Millie Island? Quiero ser un pirata. Ah, no me digas. Deberías hablar con los piratas jefes en el otro cuarto. Son los más importantes de la zona. Te podrán indicar dónde debes ir y qué debes hacer. ¿Dónde puedo encontrar al gobernador? No era un gobernador, era una gobernadora. Esto es un fallo que corrigieron en la edición de 256 colores. Esto cambia también. Tu mansión está en la otra punta del pueblo. Pero no es como antes. Los piratas no son bien recibidos en su casa. Yo soy bienvenido, vaya donde vaya.
Lo que tú digas. Ten cuidado con los perros guardianes. Vaya, parece que mi Grog se ha quedado soso. Tendrás que venir. Ha sido un placer. Diviértete en Mili Isla. Bueno. No les quiero molestar. No es una buena idea despertar a un pirata dormido. Hablar a pirata. ¿Por qué me estás mirando? Me gustaría presentarme. Me llamo Gaisblue. ¿Y qué? Vamos, niñita. Perdona, pero estaba buscando una Diana. ¿Diana? Ya no la tenemos. Hubo un accidente escalofriante. Beber y los dardos no son compatibles. Bueno. ¿Por qué no sois bienvenidos en la casa de la gobernadora? Por culpa del Echad. Por eso. Es el tipo que fue a cenar a la casa de la gobernadora y no quiso marcharse. No veas cómo se enamoró de ella. Pero le dijo que se tirase a un pozo. Y lo hizo. Y las cosas se pusieron aún peor. ¿Por qué le tenéis tanto miedo al Echad? Echad es un pirata temible. Intentó impresionar a la gobernadora izando velas para buscar el secreto de Monkey Island, pero una tormenta misteriosa hundió su barco, sin dejar supervivientes. Creíamos que le había llegado la hora al pirata de Chad, pero nos equivocamos. ¿Y qué pasó entonces? Sigue surcando los mares entre esta isla y Monkey Island. Su barco fantasma es terrorífico en el mar. Y por eso estamos todos aquí en vez de estar al abordaje. ¿Qué te ha pasado en el ojo? Verás, me estaba poniendo las lentillas cuando... ¡Oye! Espera un minuto. Eso no es de tu incumbencia. ¿Dónde puedo conseguir un trago? ¿Un trago? Puedes esperar a que el cocinero se fije en ti, pero podría tardar una eternidad. Búscate una jarra y métete a escondidas en la cocina. Eso es lo que hacemos todos. Verás, me ha puesto nervioso el tema del chat. Si me disculpas, ya no quiero hablar con nosotros. Todos están ocupados. Oh, sí. Sí, tú mismo. Sí. Bonito sombrero. Sí. Este es monosílabo. Referencia a Loom. Y bien, cuéntame algo sobre Loom. ¿Dices la última obra maestra de cuento de fantasía de Brian Moriarty de Lucasfilm? Pero si es una aventura extraordinaria, relacionada con magia. Esto era típico en los juegos de Lucasfilm o LucasArts. Es como se llamó luego, hacer publicidad entre sus mismos productos de la época. Compra Loom hoy mismo. Pues Loom es un juego que yo nunca he llegado a jugar. También recuerdo en aquella época que cuando yo vi este juego, el primo mío, que es donde yo lo vi en su casa, luego ya lo pude jugar en la mía con el paso del tiempo, y también se compró Loom, pero no era un juego que a mí me atrayera en su momento, y a día de hoy la verdad que hasta ahora no lo he jugado nunca. Bueno, seguimos. Vaya publicidad más obvia. Perdona, pero me dejo llevar por algunos temas. Ha sido un placer. Sí. Guarro de la isla. Arro, guau. Echa.
What? 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 Aquí el pirata borracho dando vuelta a la lámpara. Y aquí tenemos a los imponentes piratas importantes del Scum, del Scumbag. ¿Qué quieres, muchacho? Esta. Os voy a matar a todos. Piérdete, muchacho. Nos está molestando. Intentémoslo de nuevo. Quiero ser un pirata. ¿Y qué? ¿Por qué nos molestas? Oye, no olvides que estamos casi sin personal debido a lo del chat. ¿Y qué? Pues sí, que no hay pirata, no hay botín. Y si no hay botín, no hay grog y apenas nos queda grog. ¿Tienes algún don especial? Puede aguantar 10 minutos sin respirar. Bien. Vale, pero no llegarás a ser un pirata así por las buenas. Tendrás que superar las 3 pruebas. ¿Eh? ¿Y cuáles son? Hay 3 pruebas que ha de superar cada pirata. Debes dominar la espada, el arte del robo y la búsqueda. ¿La qué? La búsqueda de tesoros, golfo de mar. Bien. Has de demostrar tu sabiduría en cada campo. Dominio de la espada, robo y búsqueda de tesoros. Y volver con pruebas de que lo has logrado. Y luego deberás beber grog con todos nosotros. Grog, grog, grog. Bueno, vamos a preguntarle... Contarme más sobre el dominio de la espada. Primero consigue una espada. Has de encontrar y vencer al Squad Master. Alguien del pueblo puede indicarte el camino. Oh, primero tendrás que buscar un entrenador. Jajaja. ¿O les imagináis intentando derrotar al Squad Master sin entrenarse? Jajajaja. El arte del robo. Queremos que nos consiga un pequeño artículo. El ídolo de múltiples brazos. En la mansión del gobernador. El gobernador guarda el ídolo de múltiples brazos en un expositor en su mansión. En las afueras. Obviamente tendrás que evitar a los guardas. Lo más difícil será dar esquinazo a los perros del jardín. Son de una raza particularmente rabiosa. Quizás puedas drogarles o algo parecido. Contarme más sobre la búsqueda de tesoros. La leyenda dice que hay un tesoro enterrado aquí en la isla. Solo tendrás que encontrar el legendario tesoro perdido de Mel Island y traerlo aquí. ¿He de conseguir un mapa o alguna cosa? No esperarás encontrar un tesoro sin un mapa. Y no lo olvides. La X señala el lugar. Sois una panda de puercos borrachos y malolientes. Para ser pirata también deberás ser un puerco borracho y maloliente. La música se paró y ahora sí. A propósito, ¿qué lleva el Grog ese? Grog es una mezcla secreta que contiene uno o más de los siguientes: queroseno, glicol propílico, endulzantes artificiales, ácido sulfúrico, ron, acetona, tinte rojo número 2, scum, grasa para ejes, ácido para baterías y o pepperoni. Como podrás imaginarte, es una de las sustancias más cáusticas y volátiles conocidas por la humanidad. La sustancia desintegra estas jarras y el dueño está perdiendo una fortuna reemplazándolas. Ja, 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 ja. Cualquiera se bebe eso. Vea. Pues yo me largo. Déjanos con nuestro bot. Vuelve más tarde, cuéntanos cómo te ha ido. Bueno, aquí vamos a esperar que salga el cocinero. Porque ahí tenemos que coger... Creo que era una jarra.
arenque. ¡Oiga! ¡No puedes volver aquí! Que no salga, no podemos entrar. Vámonos para acá. A ver si quiere salir. Ahí está. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, oh! Parece que se lo ha olvidado algo. Bueno. Vamos a hacer que salga otra vez. Ya me acuerdo, tenía que salir él fuera, a la calle. Tenía que salir fuera a la calle. Porque si no, si me volvía, me veía entrar y en dirección a la cocina se venía detrás. Pues créeme, pero esto yo lo hacía a la primera, vamos. Está ahora con el paso de los años, se ha vuelto más pesado, este cocinero. No se fía de nadie. Salte. No me lo puedo creer. Vamos ahora. Joder, cacho de carne, ¿verdad? Vamos a poner la carne. Si no recuerdo mal, habría aquí la cacerola, que más tarde no hace falta. Vamos a la puerta. Llega la gaviota. No. Aquí hay que espantar la gaviota. Y coger. Claro. Que anda rápido. Ahora. Hasta luego. ¿Eh? ¿Quién me ha quitado el pescado? Adiós. No había nada. No recuerdo así. No me condenó con barril tampoco. No tiene tanto. Si veis otra diferencia de la primera versión a la segunda versión, la de 256 colores VGA, es que aquí en la versión de 256 colores nos aparecía, por ejemplo, en vez de poner cacho de carne o cacerola o pescado, nos aparecía el icono en forma de dibujo.
Y ahora no, en la primera versión lo que aparece es texto, ¿vale? Es otra de las diferencias. Nos vamos a salir de aquí porque yo creo que aquí no recuerdo mucho más. Mientras tanto, en las profundidades de Monkey Island está anclado en un río de lava el barco de Lechat. Capitán Lechat, señor, vengo a... Vaya, no hay nada como sentir el cálido viento del infierno en la cara. No, señor, es cierto. Ah, señor, yo... En días como este, uno está satisfecho de estar muerto. Ah, sí, señor, satisfecho de estar muerto. Estás contento de estar muerto, ¿verdad? Oh, sí, señor. Me siento tan afortunado de que pudierais capturar mi barco y de que asesinarais a todo a bordo. Sí, señor. ¡Qué suerte! Me alegro. Ahora dime, ¿por qué me has interrumpido? Ah, sí, señor, bien. Verá. Podemos tener un problema en Mele Isla. ¿Problema? ¿Qué tipo de problema podía haber? Les he metido a esos piratas tanto miedo del mar que no se atreverían ni a tomar un baño. Bien, parece que ha llegado un nuevo pirata al pueblo. Más bien, un aprendiz de pirata. Joven. Inexperto. No deberíamos preocuparnos por él. No sé por qué le he molestado. Me encargaré de él. Espera. Yo me encargaré de esto personalmente. Mis planes son demasiado importantes para que me los estropee un novato. Sí, señor. Bueno, ese es el pirata Lechat. Con él nos enfrentaremos. Bueno, vamos a ir para el pueblo. Vamos a hablar con este ciudadano. Perdona, ¿tienes un primo que se llama Svin? ¿Qué es eso? ¿Alguna clave? Claro que es una clave, cacho idiota. Olvídalo. Buenas noches. Esta parte de este escenario... En la realidad existe. Los creadores del juego cogieron de una parte de la ciudad, creo que era de Rosenburg, en Alemania o algo así. Cogieron una imagen de esa ciudad y la plasmaron en el juego. Si vierais la foto original de esa ciudad, corresponde a esta parte y a esta parte. O sea, todo esto es como en la ciudad verdadera y de ahí cogieron esta parte y la plasmaron en el juego. Bueno, vamos a hablar con hombres de baja moral. Oye, bonita rata. ¿Te gustan las ratas? Sí, me encantan las ratas. Son unas criaturas muy inteligentes. Ja, 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 ja. Oh, más inteligentes que él. Por estas tierras hay una historia que dice que unas ratas llegaron a tripular un barco desde la legendaria Monkey Island. No, así no era. De hecho, fueron un montón de monos. Eso es difícil de creer. Al llegar a la Tierra, vendieron el barco por una buena cantidad. Es la única vez que he visto al viejo Stan salir perdiendo. El mítico Stan. Creía que eran ratas. ¿Conocéis al tipo sospechoso de la esquina de enfrente? ¿Quieres comprar un mapa, eh? El vendedor de mapa. Nuestros mapas son de primera calidad, no como el papel higiénico del payaso de la otra acera.
No, solo estaba bromeando. De hecho, estas son copias de las actas de la última reunión de APA de Meleisla. No las puedo ni regalar. ¿Quieres una? No, pero me llevaré una si me das a cambio dos doblones. Buen trato. Vale, es justo. Oye, ¿sois piratas? No, somos de un circo ambulante. Pero esta rata asustó al elefante. ¡Cállate, pom! Claro que somos piratas. No puedes comprar ropa como esta de serie. ¿Qué quieres? ¿Qué contiene el barrilete? Ron, mermelada. Mermelada, ron. Ron y mermelada. El alimento tradicional de los piratas. ¿No lo sabías? Estoy muy interesado en esto de ser pirata. ¿Qué quieres? ¿Cómo es que estáis en esta esquina en vez de estar en un barco saqueando, violando ese tipo de cosas? Verás, lo de ser pirata no nos ha ido tan bien. Ahora hay unos piratas en la zona, con un talento algo sobrenatural, operando desde Monkey Island. Y por ello, hemos buscado otro medio de subsistencia. Intentamos formar un circo. Todo iba viento en popa hasta que la rata asustó al elefante. Ya nos has deprimido. Vete a casa. Hola, acta, los dos doblones. Buen trato hecho con el pirata. Cuidado con mi rata. Vamos a seguir molestando a la rata con el cursor. Te he dicho que no molestes a mi rata. Es mi último aviso. Deja en paz a mi rata. Oye, tío. Fran, dile que pare. Adiós, rata. Ahora mira lo que has hecho. Bueno. Está la tienda. Sí. ¿Cómo es la tienda? A mí era la tienda del viejo. ¿Qué podría servir? Vamos a coger. Si solo me llevo esto, a lo mejor no lo echan de menos. Eso. Oh, sí, no. Pues lo mejor. No, gracias. Ahí. Vaya, este sí que es el cáliz de un carpintero. ¿La coge? Y esto. Veamos, hay un jarro de restos de murciélago, una caja que pone escamas variadas, una tarrina llena de copos de mono y nudillos de gato. ¿Nudillos de gato? ¡Qué bárbaro! Un atlas un tanto demacrado. ¿Qué te puedo ayudar, muchacho? Espera, no digas nada. Presiento que te llamas Guybrush. Guybrush Pelonariz. No. Threepwood. Guybrush Threepwood. ¿Verdad? Vaya, eso es sorprendente. ¿Sabes hacer más trucos? No me gustan los trucos. Solo digo la verdad. Ya que no hemos cogido el pollo, presiento la culpabilidad de haber robado mi pollo. Tómalo. Quédatelo. ¿Por qué no lo quieres?
¿Acaso tiene una negra por un antiguo hechizo vudú? No. Chirría la polea. ¿Saberle la mano voy a ser rico? Bien, mis habilidades adivina me dicen que estás interesado en tu futuro. ¿Estás seguro de que realmente quieres conocerlo? Sí, dime todo lo que me vaya a ocurrir. Estoy teniendo una visión. Te veo en un viaje muy largo. Te veo de capitán en un barco. Bien. Veo. ¿Qué? ¿Qué ves? Veo un mono gigante. Vaya. Te veo dentro del mono gigante. ¡Qué asco! Espera. Ahora lo veo más claro. Tu viaje tendrá varias etapas. Verás cosas que hubiese sido mejor no ver. Dirás cosas que hubiese sido mejor no ir. Aprenderás cosas que hubiese sido mejor no aprender. ¿Qué tipo de cosas? Odio las sorpresas. No, no es el momento apropiado. Cuando sepas tu propósito, ven a verme. Solo entonces te lo diré. ¡Horror! He desaparecido. Bueno, digamos. Aquí está la otra puerta. Vengo por otra. El cartel que pone. Deja la tienda de pollo de goma con polea en cubriendo su necesidad de pollo con polea en el medio durante más de 50 años. Más de 50 años. Estaba aquí la tienda del viejo. Y la tienda del viejo que yo recuerdo estaba aquí, pero veo que no. Pues sigamos para dentro del pueblo. Hola. Aquí había confundido. Hablar a atenderlo. ¿Qué quieres? Estoy buscando el One Master de Mele Island. ¿El One Master de Mele Island? Vaya, no lo sé. Nadie conoce dónde está su secreta guarida. Nadie excepto yo. Tendría que preguntarte si está de acuerdo en que te enseñe el camino. Vaya. Imagino que podría caminar hasta allí. Vuelvo enseguida. Y no toques nada. Pues espada. Espada. Claro, la espada no la podemos coger. Ahora cuando venga el viejo me la quitará. Pero... o sí. No lo recuerdo. Espada. Tirar una mesa. Y no recuerdo ahora mismo nada. Vamos a hacer un simpa.
antes de que venga el viejo. ¡Ah! Ahí está. ¡Ajá! Te pillé, pequeño ladronzuelo. Quizás quieras pagar por ello. Preguntar sobre esa espada. ¿Y qué? ¿Cuánto cuesta? Son 100 doblones. ¿Lo tomas o lo dejas? Solo tengo dos. No tengo suficientes doblones. Me lo suponía. ¿De qué otra forma quieres que pierda mi... Preguntar sobre esta pala. ¿Y qué? ¿Cuánto cuesta? Otro soñador buscador de tesoros, ¿eh? Eso te costará 75 doblones. ¿75 doblones? No tengo tantos doblones. Entonces vuelve a dejarlo en su sitio. Pues nada, nos hemos quedado sin pala, sin espada. Hay que conseguir dinero como sea. ¿Hay algo en mi tienda que puedas pagar? Estoy buscando el World Master de Meleista. Ya te lo he dicho, no quiere verte. Quizás si le volvieses a preguntar... Pero de aquí... Imagino que podría caminar hasta allí otra vez. Vuelvo enseguida. Y no toques nada. Bueno, la iglesia. Me están llamando. Hola, ¿hay alguien? Hola, pueden ocurrirle cosas horribles a una persona en un callejón tan oscuro como este, y a estas horas de la noche nadie lo vería. ¿También ha oído algo por aquí detrás? No. Tomaré nota de tu nombre. Soy Gaidru Sigurd. Acabo de llegar al pueblo. Escuche, Bigwood. Trigwood. Gaidru Trigwood. Te llames como te llames, escucha. Soy el sheriff de este lugar. Sheriff Fester Chineton. Créeme, este es un mal momento para visitar Meleisland. Muy mal momento. Mi consejo es que busques otro lugar para pasar tus vacaciones. Un lugar más seguro. Vaya, qué alivio saber que hay un oficial de la ley en este lugar. ¿Y? Hostia, el circo. ¡Oh, un circo! Me encantan los circos. Vámonos. Calle. Es la cárcel. Ha encerrado a la rata. Han cogido. Hablar a prisionero. Tienes que sacarme de aquí. Soy una víctima de la sociedad. Y no digamos de halitosis. ¡Qué asco! Oye, es difícil mantener mi aliento fresco con sabor a menta cuando no puedo comer más que ratas. ¿Hablar con el aliento de la muerte? No, gracias. Bueno, aquí no hay nada que hacer de momento. Acá estaba la mansión de la gobernadora. Ahí está. Wow, y ahí están los perros. Canichas, pirañas, asesino. No pienso acercarme a ellos. Pues nada, vámonos.
No podemos hacer nada aquí de momento. Esto ya lo hemos recorrido. Por aquí no hay nada que hacer todavía. Vámonos al arco, vámonos. Por aquí todavía tampoco hay nada que hacer. No podemos comprar la espada, la pala. Perdone, pero podría. Ah, sí, eres tú otra vez. Mi primo Sven te manda saludos. Ya ve. Vayamos al grano. ¿Quieres comprar un mapa del legendario tesoro perdido de Melisla? Solo existe uno. Raro. Muy raro. Solo 100 doblones. Pues no, no tengo suficiente dinero. Bien, entonces lárgate de aquí. He de seguir con mi negocio. Vale. Prosigamos. Y por aquí. Hemos visitado el bar. Hemos hablado con los piratas, jefe. Hemos cogido de la cocina cosas. Bueno. Vamos a subir el barranco por donde hemos bajado. Aquí está el vigía de la presentación. He oído que iban a dar un guateque por aquí. ¡Socorro! Casi me matas del susto. Creí que eras un... Olvídalo. ¿Cómo me habías dicho que te llamabas? Me llamo Guy Brutrick. He venido a Mele Island porque quiero ser pirata. Bueno, has tenido buen ojo con el sitio. Pero quizá no sea un buen momento. Y no hablemos de tu buen nombre. Tienes el nombre más estúpido que haya oído jamás. ¿Qué demonios pasa con Guy Brutrick? Nada, si quieres vender zapatos. Chicos, si quieres ser pirata, sigue mi consejo. Cambia de nombre. Prueba con algo como Barba Fatal o Pete Seis Dedos. Estoy aquí. ¿Eh? Ah. Llámame el tuerto. Acabas de decir que te llamas Guy Threepwood o algo por el estilo. Guy Threepwood. Sí, lo que tú digas. ¿Quién eres? Soy el vigía de Mele Isla. Vigilo el océano por si se acercan tormentas y barcos, e informo directamente a la gobernadora. No le gustan las visitas inesperadas, especialmente ahora. ¿Por qué la gobernadora se preocupa de las visitas? De hecho, estamos preocupados por los visitantes esperados. Un capitán pirata en particular. Uno muy peligroso a pesar de estar muerto. ¿Cómo llegaste a ser vigía si es obvio que está más ciego que un topo? Vigila tu lengua. He sido desvalijado por el sheriff Chinatown. Me voy en busca de mi fortuna. Buena suerte. Vámonos. ¡Alto! Tienes que pagar el peaje. A un lado, duende, soy un malvado pirata. No eres ningún pirata. El borracho del pueblo podría insultar mejor que tú, incluso con la boca tapada. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabes? Te vendrían bien unas cuantas clases de insultos. Nadie pasará.
No podrás pasar hasta que no pagues el peaje. ¿Cuánto cuesta el peaje? Dime, ¿qué tienes? Carnes en rancia. Quiero algo que atraiga la atención, pero que no tenga mayor importancia. Unos pañales rositas con lunares. No seas tonto. Te doy tres oportunidades para que me des lo que busco. Luego te como. No podrás pasar hasta que no pagues. ¿Cuánto has dicho que costaba el peaje? Quiero algo que atraiga la atención, pero que no tenga mayor importancia. El pescado duende. ¡Ah, un arenque! ¡Pasa! Bueno, hemos pasado. Vamos. Un cartel. Bienvenido a Barco de Segunda Mano, Stan. Estoy recorriendo el mundo en busca de tecnología de última generación en transporte marítimo marino de segunda mano. Echa un vistazo, vuelvo enseguida. Stan. La máquina de Grog con dos doblones. Raca, raca, vaya. Nada. Otro doblón. Vaya. Pues se ha tragado los doblones. Pues no podemos hacer nada con la máquina aquí. Vamos. Mirar barco. Parece un buen barco de importación con tecnología punta. Me sorprende que este aún siga a flote. Puede ser, está hundido. O semi hundido. Anda, vaya paño. Soso, soso, soso. Bueno, por aquí también tampoco hay nada que hacer. Fenómeno. Vale. Esta casa. Gimnasio para piratas musculoso del capitán Smith. Precios. Entrenamiento de espada 30 doblones. Disparo de cañón 160 doblones más suplemento bolas. Lucha con el garfio 130 doblones más suplemento garfio. Aquí parece que debemos entrenar. Creo que llamaré. Es cuestión de educación. ¿Qué quieres, pequeño gusano deshuesado sin importancia? ¿Podría entrar? Hace un poco de frío aquí fuera. ¿Qué has dicho? He dicho que hace frío aquí fuera. Tienes razón. Podría resfriarme. Vamos a entrar. ¿Qué quieres? ¿Sabes dónde vive el Swordmaster? Olvídalo, muchacho. Te cortaría la cabeza de un golpe. A menos claro está que te entrenase antes. ¿Me podrías entrenar para ser mejor que el Swordmaster? ¿Mejor que el Swordmaster?
¿Tú? Ja, ja, ja. Nunca llegarías a ser la mitad de bueno que Carla. Incluso con horas de duro trabajo y sudando sangre. Recuerdo cuando Carla y yo luchamos mano a mano en Port Royal. La policía del pueblo nos había rodeado. Parecía que estábamos perdidos, pero Carla dijo: pero me estoy desviando. Simplemente no tienes agallas. Por tu voz, creo que deberías de dejar de fumar. Tendría que obligarte a que te comieses este puro. No lo has sentado bien. ¿Qué quieres? Sí que tengo agallas. No tienes. Sí tengo. No tienes. Sí tengo. Me gusta tu espíritu. Haré todo lo que pueda. Claro que te costará. ¿Qué me puedes ofrecer? Creí que lo harías gratis. Pues creíste mal. ¿Qué más me puedes ofrecer? Solo tengo este pollo muerto. No será uno de esos pollos de goma con una polea en el medio, ¿verdad? Ya tengo uno. ¿Qué más me puede ofrecer? Creo que esperaré. Gracias de todas formas. Bien. Sigue siendo una gota de saliva de araña. Bueno, pues hay que conseguir dinero, la espada. Vámonos aquí, la explanada. Si no recuerdo mal, estaba el circo y ahí nos darán trabajo. Para poder conseguir dinero. Mira, ya tenemos aquí un pirata por aquí. Ir a carpa del circo. Me metería en el cañón, pero la pólvora me hace estornudar. Yo no puedo hacerlo. Me duele la mano de adiestrar a los leones. No creo que puedas comparar esa tontería con mi alergia crónica. Métete en el cañón. No tienes ninguna alergia, mentiroso. Métete tú en el cañón. No, métete tú en el cañón. No, métete tú en el cañón. Gandul. Perdedor. Canalla. Petimetre. Comadreja. Y ahí siguen insultándose uno a otro. Bueno. Dime, ¿te gustaría una oportunidad única para realizar una hazaña espectacular? ¿Un reto a la muerte? Bien, no es que sea la verdad. Qué rápido. Qué rápido va. Con los increíbles aventureros acrobáticos y super famosos, divinos y espectaculares hermanos Fettuccini. Aquí estamos. Mi hermano Alfredo y mi hermano Bill. ¿Ha quedado bien? Bien. Realmente es muy sencillo. ¿Ves ese cañón? Solo tienes que meterte dentro del cañón. Y te lanzaremos al otro lado de la habitación. Realmente no tiene peligro. ¿Y bien? ¿Qué dices? ¿Cuánto me vais a pagar? ¿Qué te parecen 478 doblones? Vale, me parece bien. ¿Tienes un casco? Sí, el casco que tenemos de la cacerola. Claro, que tengo un casco. ¿Qué clase de idiota creéis que soy? El casco de la cacerola que cogimos en la cocina del cocinero. A ver, dánoslo. Queremos estar seguros de que servirá. No queremos que te hagas daño. ¡Horror! Bueno, vamos a darle el casco. Forma de cacerola. Los hermanos Fettuccini Brothers. Para que lo examine. Vaya, eso servirá de casco. Ahora podemos hacer el truco. Pasa por aquí, muchacho. Ahora ponte el casco. Y métete en el cañón. Nosotros haremos lo demás. Eco. Eco. Eco.
¡Funciona! ¡Qué alivio! Oye, ¿estás bien? Soy Bobby. ¿Eres mi madre? Está bien. ¡Viva! Nos hemos librado de una demanda legal costosa y embarazosa. Aquí tiene su dinero, caballero. Una simple recompensa por habernos ayudado. Solo tenemos que cambiar ligeramente la puntería. Yo probaré después. No, yo lo haré después. No, yo. No, yo. Están locos estos hermanos Fettuccini. Ahí siguen ahora insultándose uno a otro. Bien, pues ya hemos conseguido los 478 drones. Ya con eso tenemos para la espada, la pala y el mapa. Pues vamos allá. Vámonos al pueblo. O me voy a cruzar con un... Ah, no, se ha ido. Había un pirata ya por ahí suelto. Pero se ha esfumado. Pues nada, vamos a la tienda a comprar cositas que nos hace falta. Vamos allá. Compraremos el mapa. Perdone, pero podría... Así eres tú otra vez. Has vuelto por el mapa del legendario tesoro perdido de la isla, ¿eh? Espero que esta vez haya traído suficiente dinero. Me lo llevo. Es un regalo genial. Buena compra. Has tomado una decisión. Pues ya tenemos el mapa. Vamos a comprar... ¿Dónde era? Aquí. Aquí. Camino hasta la otra punta de la isla para conseguirte una cita con los Worldmasters. Quien, por cierto, dice que no te tires al río. Y cuando vuelvo ya no estás. Te voy a volver a hacer un favor. Bueno, quiero coger la espada. Pala. Vamos, compra lo que sea. Ya tenemos la espada. Y la pala, vamos a comprarla. ¿Qué quieres? Preguntar sobre esa espada. ¿Y qué? ¿Cuánto cuesta? Dan 100, creo, ¿no? Sí, 100 doblones. ¿Tienes suficientes doblones esta vez? Me la quedo. Fenómeno. Los mejores 100 doblones que hayas podido gastar. ¿Qué más quieres? Preguntar sobre esta pala. ¿Y qué? Te da 75. Me la quedo. Fenómeno. Es una inversión segura, créeme. Encontrarás 75 doblones bajo tierra enseguida. Pero recuerda dejar un poco para los demás, ¿vale? Ja, 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 ja. ¿Qué más quieres? Caramelo de menta para el prisionero. Vendría muy bien un caramelo de menta. Ni que lo digas. Toma uno. Por favor. Llévate el paquete entero. Te costará un doblón. Vale. ¿Qué más quieres? Bueno, de momento... Vámonos. Vale. El mapa, la espada...
Ahora vamos a entrenar. Vamos a apagar al entrenador. Para poder entrenar con nuestra espada. Camino. Pirata maloliente. Ya van apareciendo aquí los piratas. Bueno, nosotros nuestro de momento, vámonos a la casa del entrenador para que nos entrene previo pago, claro. Mar. ¿Qué quieres? Ah, sí, eres tú. ¿Qué me puedes ofrecer? Tengo los 30 doblones. No digas más, no digas más. Veamos tu espada. Vale, échale un vistazo. Sí, es buena espada. Vamos a la obra. Muy bien, pero ¿por qué no sacas esa espada y vemos de lo que es capaz? Vaya, luchas como un granjero. No suelo perder mi tiempo con chusma como tú. Pero puesto que la chat nos ha dejado en paro, no me queda más remedio. Necesito el dinero. Sí, ya veo que esto requerirá unas medidas especiales. Solo quiero que sepas que no hago esto con todo el mundo. Es solo porque siento un vínculo especial. Por esos doblones de estudiante mentor. Por eso me estoy excediendo. Voy a enfrentarte con la máquina. ¿Máquina? ¿Me va a doler? Y ahí viene la máquina. ¡Horror! Atácame, no te asustes, no me harás daño. Avanzar, esquivar, rechazar, estocada. Distancia, distancia. Distancia, distancia. Avanzar, esquivar, rechazar, estocada. Usa tu fuerza contra su punto débil. Horas más tarde, ya vas mejorando. Más horas más tarde. No está mal, tienes buena base. Ahora te enseñaré el verdadero secreto de la lucha con espada. La lucha con espada se parece a hacer el amor. No es siempre lo que hagas, sino lo que digas. Cualquier estúpido pirata puede maniobrar una cuchilla afilada y cortar algo. Pero los profesionales saben cuándo cortar a sus oponentes con un insulto. Uno que les pille desprevenidos. Verás, muchacho, tu mente ha de ser dos veces más rápida que tu espada. Probemos unos cuantos insultos. ¿Te parece? Bien. Imagínate esto. Estamos luchando a muerte. Tal y como hicimos Carla y yo en Port Royal. Hay un inciso en la pelea y te digo: luchas como un granjero. ¿Y tú me dirías? Estarás pensando en otra persona. Yo no soy un granjero. Ya veo que aún nos queda mucho trabajo. Tenías que haberme respondido con algo como: qué apropiado, tú peleas como una vaca. ¿Lo ves? Es esa mente tan afilada la que gana peleas. Probemos otro. Imagínate esto. Estás contra la pared. Mi espada te ataca te acaba de cruzar la cara dos veces y te digo: llevarás mi espada como si fueras un pincho moruno. Y tú dirías: yo soy cola, tu pegamento, por ejemplo. Veo que tenemos serios problemas. Vaya. Una respuesta válida para llevará mi espada como si fuera un pincho moruno
hubiese sido algo como... Primero debería dejar de usarla como un plumero. ¿Lo ves? Directo. Ahora sugiero que salgas allí fuera y que aprendas unos insultos. Tengo el presentimiento de que me han timado. Seguramente estés sintiendo algo parecido. Bueno, pues aquí ya nos ha entrenado, ya nos ha aprendido un par de insultos. Son un par de contestaciones a esos insultos y... Y hemos gastado los 30 doblones. Pues entonces... Vamos a ver esta isla. Aquí, si no recuerdo mal, después de tantos años, aquí creo que había que utilizar el pollo de goma o la polea para cruzar el río. Perfecto. Así era. Pasamos el río con el pollo de goma con la polea. Lo que no recuerdo de quién era esa casa. No le gustan las visitas. Vamos a decirle... Soy un pirata, cabeza de ping-pong. ¿Quién eres tú? Perdona, no quise llamarte cabeza de ping-pong. No te preocupes. Prefiero tener una cabeza de ping-pong que una coleta. La verdad es que quería haberte llamado cabeza de buque. Porque tú... Me has echado. Imagino que has venido para invadir la paz de mi casa e insultarme de nuevo, ¿eh? Perdona, ¿no decía el cartel que había servicio aquí? Perdona, pero ese cartel está anticuado. Hace tiempo tuve un próspero negocio de turistas, con acrobacias de animales, demostraciones de tatuaje, souvenir. Pero hubo un pequeño accidente con uno de los animales, y uno de los huéspedes salió mal parado. Y me arruiné, es decir, quebré. Desde entonces he vivido solo en esta isla. Y la única compañía que tengo es la misma bestia que hirió al desafortunado turista. La misma bestia que me convirtió en un ermitaño. Un monstruo que, casualmente, es idéntico al que me atacó cuando era solo un niño y que me dejó con estos garfios en lugar de manos. Un hombre deforme. Vaya, ahora estoy deprimido gracias a ti. ¿No puedes dejarme en paz? Soy Bobby Dravare. ¿Eres mi madre? No, pero tu madre era un pato. Ahora lárgate. Está empeñado en echarme. ¿Cómo te llamabas, cabeza ping-pong? Mira, ya te he dicho que no me llames eso. Me llamo Meatur. Y sigues teniendo un problema con tu actitud. Me va a echar otra vez. Y tú sigues necesitando un peluquín. Vaya. Estás pasando de la raya, ¿no crees? Creo que tu barbero también se pasó de la raya. Porque tú... Venga, fuera.
Me volvió a echar. Pues no recuerdo muy bien esta parte. Puedo cambiarle la segunda. Esta respuesta nos ha dicho antes. Ah. Oye, tiene un buen sentido del humor. ¿Quieres ver algo divertido? Sí, enséñamelo, señor Mi. Vamos a ganarlo la confianza, porque si no. ¡Saluda, calavera! Hola, calavera. Calavera del pecho. No está mal, ¿eh? Me sé toda una rutina, pero no tengo tiempo de enseñártelo ahora. A lo mejor si coincidimos alguna vez en un viaje transoceánico, pero hasta entonces soy un hombre muy ocupado. ¿Puedes volverme a enseñar lo del tatuaje? Bien. Vale, pero solo una vez más. Fíjate. Vale. Pues de aquí no recuerdo yo ahora mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? La verdad que no lo recuerdo. Deporte. El pollo de goma con cable. Corcholis, funciona en ambos sentidos. Esto sí que es un pollo. Venga, acá hay uno. Vamos a ver qué hay por aquí. Para ningún pirata. Todavía no. Bueno, vamos a hablar con el viejo. A ver si nos puede hacer que nos dé permiso para ir a la Sword Master. A ver qué coincidimos, qué cojo. Echa del ojo, muchacho. Si me robas algo, te rompo las piernas. Vaya con el viejo. Bueno, vamos a hablar con él de nuevo. ¿Qué quieres? Estoy buscando al World Master de Melee Islam. Ya te lo he dicho, no quiere verte. Quizás si se lo volvieses a preguntar, vaya. Imagino que podría caminar hasta allí. Otra vez. No toques nada. Ah, ya me acuerdo de una cosa aquí. Hay que seguirlo.
seguirlo, me acabo de acordar de esto. Acabo de acordar que había que seguirlo, porque él no nos iba a indicar nunca. Él no, la World Master nunca nos iba a decir que sí. Aquí. Sigamos. Está bien escondida, ¿eh? Vamos allá. Última tecnología del puente. Y ahí la tenemos. A Carla. A Sword Master. Prefiero quedarme aquí a escondidas. Hola de nuevo, Carla. Ya te dije que te fueras al cuerno. He venido en visita de negocios. Verás, vino un muchacho a mi tienda. Venga ya, malhumorado gruñón. Buscaría cualquier excusa para poder venir a visitarme. Bueno, es verdad. Hoy ya está bien, me tienes harta. Date un paseo y no vuelvas a venir por aquí. Te podrían seguir y me convertiría en otra atracción para los turistas de Mele Island. Tú te lo pierdes, encanto. No me digas. Ahora, lárgate. Bueno, parece que el viejo está un poquito coladito por ella y ella no le echa cuenta. O bueno, vamos a ver si nos echa cuenta nosotros. Y a ver. ¿Te atreves a acercarte a la Sword Master sin permiso? Y no te lo he concedido. Se ha enfadado. Hola, vendo estas cazadoras de cuero. ¿Tienes una de la talla 3? Claro que no la tienes. Porque no eres un vendedor de cazadoras. Seamos francos. Estás aquí para demostrar tu dote a los piratas jefe con la ilusión de poder ser un inmoral como ellos. Sí, acertaste de pleno. ¿Qué lista eres? Puedo ver por esa expresión tan sarcástica que has sido entrenado a fondo por el Capitán Smith. Y también deduzco de la página deportiva de Melee Times que no has ganado ni una sola pelea. Cierto. Y ahora si no recuerdo mal... Creo que tengo que buscar algún pirata de los que andan por el bosque y pelear con ellos para que ella acepte una pelea conmigo. Bueno, pelear con uno de ellos no, con la verdad que con uno bastante, unos pocos bastante. Para aprender insultos y su respuesta. Pues vamos a ello. Venga, piratas. Os estoy esperando. Venga. Ahí tenemos el primero. ¿Qué quieres, canalla de las cloacas?
Vamos directo al grano. Me llamo Gael Frucicus. Ha llegado tu hora. Llevarás mi espada como si fueras un pincho moruno. Mira cómo tiemblo. Toma. Esta es una de las partes del juego, la verdad que de lo más original que hay. La verdad que la lucha de espada con insulto es de lo más original que hay en el mundo de los videojuegos, sobre todo en el tema de la aventura gráfica. ¿Crees que eres un pirata? Vaya insulto de aprendiz. No hay palabras para describir lo asqueroso que eres. Bien, ahí tenemos una para nosotros. Yo soy cola, tú pegamento. Por ejemplo. Mi pañuelo limpiará tu sangre. No tengo respuesta todavía a esa. Ah, sí. Vale. Bueno, vamos a seguir ampliando el habla pirata. Parar un pirata podría dañar seriamente tu salud. Qué buena noche hace, ¿verdad? Por tu bien, espero que me hayas parado para algo más importante. Sí, ha llegado tu hora. Esta, que no la ha dicho antes, a ver si no la responde bien. Bien, bien. Ha llegado tu hora, palurdo de ocho patas. Era algo así como un perro, pero no la tenemos todavía, la respuesta. ¿Has dejado ya de usar pañales? Bueno, nos ganó. Pero hemos aprendido alguna frase. Mira detrás de ti, un mono con tres cabezas. Bueno, siguiente. Vamos a seguir. Oye, espero que sean importante, porque si no, directamente al grano. Ha llegado tu hora. Esta, que no la tenemos. La siguiente, nueva. Y yo tengo un saludo para ti, ¿te enteras? Ha llegado tu hora, pero no sus patas. Me ha dicho la misma y me ha dicho la respuesta, o sea que no hay palabras para describir lo asqueroso que eres. Contéstamela bien. ¡Ah! No me la ha dado. ¿Has dejado ya de usar pañales? Bah. Este pirata es menos pirata que yo. Ha llegado tu hora. Esta ya la tenemos. Esta. ¿Has dejado ya de usar pañales? ¿Por qué? ¿Acaso querías pedir uno prestado? Bien. Tenemos otra. No pienso aguantar tu insolencia aquí sentado. Esa no la tenemos. He oído que eres un soplón despreciable.
Eso tampoco. Bueno, acabamos de aprender dos frases. Esta. He oído que eres un soplón despreciable. Qué pena me da que nadie haya oído hablar de ti. Bien. Ya tenemos otra respuesta. Una vez tuve un perro más listo que tú. Esto tampoco. Bueno. Pues esto mismo. Venga, dime otra. La gente cae a mis pies al verme llegar. Eso era algo de aliento. Pero eso no la tenemos todavía. Vamos bien, vamos bien. Oye, espero que sea importante, porque si no. Al lío. Ha llegado tu hora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta misma. La gente cae a mis pies al verme llegar. ¿Ah, sí? Oh, no, no la ha dado. Vamos a decirle esta. Una vez tuve un perro más listo que tú. Este pirata no sabe nada. Nada, fuera. Ha llegado tu hora. A ver, gente cae en mis pies al verme llegar. Incluso antes de que huelan tu aliento, bien. Muy bien, tenemos una respuesta. ¿Has dejado ya de usar pañales? Bien, esta sí la tengo. Esta era, ¿por qué? ¿Acaso querías pedir uno prestado? Tenemos otra. Esta. Una vez tuve un perro más listo que tú. No, esta no va. Llevarás mi espada como si fuera un pincho moruno. Esta sí la tenemos, ¿no? Bueno, de otra manera ya la hemos ganado. ¿Qué, tío? Eres tan bueno que podrías luchar con el Sword Master. Bueno, ya nos están diciendo que podríamos luchar. Pero no, todavía no. Nos ganaría seguro. ¿El que no sabe nada otra vez? Este no tiene ni idea. Bueno, esto ya lo tenemos, pero no. Va, con este cualquiera vale porque no tiene ni idea de eso. Ni idea. ¿Y si probamos a luchar con ella? Bueno, espérate. Quítate del medio, te rajo con mi espada. Un tío duro. A ver, ¿qué tal tú? Tú. Oh, me he equivocado. Bueno. Una vez tuve un perro más listo que tú, esa era la que yo quería poner. Me he equivocado. Ah,
esta misma, porque esa no la tenemos. ¿Dejado ya de usar pañales? Eso sí. ¿Por qué? ¿Acaso querías pedir uno prestado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta. Una vez tuve un perro más listo que tú. Te habrá enseñado todo lo que sabe. Bien. Tenemos la respuesta. Vamos a intentarlo con ella. Que ni de coña, vamos. Que ni de coña vamos a poder todavía. Pero... vamos a intentarlo. Directamente. Prepárate para morir, Carla. Nada como ser honesto. Puedo ver esa expresión tan sarcástica que ha sido entrenado a fondo por el Capitán Smithers. Acabemos con esto. Ya si quiere pelear. Tengo el coraje y la técnica de un maestro. Y yo tengo un saludo para ti, ¿te enteras? Acabé mi última pelea con las manos ensangrentadas. Esto le puede venir bien. Ah, ¿ya has obtenido ese trabajo de portero? Bueno. Cada palabra que sale de tu boca es una estupidez. Incluso antes de que huelan tu aliento, nada, tampoco. Veo gente como tú arrastrándose por el suelo de los bares. Ah, ¿ya has obtenido ese trabajo de portero? ¿Yo tampoco? Bueno. Ordeñaré hasta la última gota de sangre de tu cuerpo. Tío, tío. Espero que te haya dado una lección. Ahora lárgate. Es buena, es buena, es buena. Pero podremos con ella. Bueno, vamos a seguir peleando y aprendiendo con los piratas. Oye, espero que sea importante, porque si no... Venga. Yo creo que la tenía, ¿no? He oído que eres un soplón despreciable. Oh. Otro fácil. Ni una respuesta nos ha dado este pirata. A ver qué tal está, si no la va. Buah, tampoco.
Nada, pirata de nivel 1, muy fáciles. Bueno, pues vámonos al cruce. Acabo de recordar que aquí había que hacer algunas cosas y coger. Y no había nada. Vamos al camino. Coger plantas. Son de un amarillo un tanto chillón. Si podemos coger estas, no. Parado la música. Legendario tesoro perdido de Meleis. Ah. La cuida reproducción de la historia de Meleis ha hecho felices a miles de pirata aprendices y a sus familias durante generaciones. Recuerda, hay otros piratas en esta isla, así que no te pases con el tesoro. Deja algo para el próximo. ¿Eh? Aquí yace un tesoro de valor incalculable. Bien, tendrás que cavar para poder creerlo. Pagado por la Cámara de Comercio de Mele Isla. Bueno, ahí está la X. Parece un signo matemático. ¿A qué se referirá? Bueno, vamos a utilizar. Era otra prueba más. Nos mandaba los piratas. Esto no tardará demasiado. Horas más tarde. Y no iba a tardar demasiado. Oye, creo que he tocado fondo. Vaya. Es una camiseta. No es de mi talla, pero es bonita. Bueno, creo que debería de volver a tapar el agujero. Más horas más tarde. Anda, ha dejado igual. Ahí tenemos la camiseta. He encontrado el tesoro de Mele Isla y solo he conseguido esta estúpida camiseta. Bueno, pues tenemos un tesoro. De Mele Isla. A ver, ¿cómo están los piratas? ¿Han aprendido algo más? Ha llegado mi hora. A ver.
No pienso aguantar tu insolencia aquí sentado. Bien, ya te están fastidiando otra vez las almorranas, ¿eh? Bien, bien. Otra respuesta. He hablado con simio más educado que tú. Te habrá enseñado todo lo que sabes. He oído que eres un soplón despreciable. Qué pena me da que nadie haya oído hablar de ti. Bien. Estas son las de la World Master y ahí va a decir. Esta. Tengo el coraje y la técnica de un maestro. Eso no vale, ¿eh? Veo que estás usando los insultos del Wallmaster. Claro, esos insultos no valen con los piratas normales. Lógico. A ver. Ver si este nos da la respuesta a lo que acabamos de aprender. Esta. He hablado con simio más educado que tú. Me alegra que asistieras a tu reunión familiar diaria. Bien. Tiene los modales de un mendigo. Pero tampoco la tenemos. Mismo. Obtuve esta cicatriz en mi cara en una lucha a muerte. Ah, ¿ya has obtenido ese trabajo de portero? Bueno. Tenemos dos insultos más. Esta. Obtuve esta cicatriz en mi cara en una lucha a muerte. ¿Y esta? Mi pañuelo limpiará tu sangre. Ah, sí, esta sí la tenemos ya. He oído que eres un soplón despreciable. Qué pena me da que nadie haya oído hablar de ti. Esta tiene los modales de un mendigo. No, no la digo. Tuve esta cicatriz en mi cara en una lucha a muerte. Oh. Poco. A ver esta. Tienen los modales de un mendigo.
Salima. Sí, venga. A ver tú. A ver tú, caracartón. Si me das lo que yo quiero. Dame la respuesta. Bien. Ahí la tenemos. Bien, bien. ¿Has dejado ya de usar pañales? Sí, esa la tenemos. ¿Por qué? ¿Acaso querías pedir uno prestado? Ahora vamos a preguntarle. Y le diga: tiene los modales de un mendigo. Quería asegurarme de que estuvieras a gusto conmigo. Bien, bien. Llevará mi espada como si fueras un pincho morudo. Primero deberías dejarla de usar como un plumero. Esa la tenemos ya toda. Si nos da alguna nueva, si no, vámonos, nos vamos a ir con la... a pelear con las Godmaster de nuevo. Aquí no tengo. Está mismo. Vale, venga, dime una nueva, si las hay ya, que no recuerdo. No hay palabras para describir lo asqueroso que eres. Esto. Pues esa nos falta. No recuerdo nada. Porque no, no, no la tenemos. No, esa nos falta. Nadie me han sacado sangre jamás y nadie lo va a hacer. Mira, eso no lo tenemos. Bueno, no ha dado este pirata alguna nueva. Ver si este nos da la respuesta. Este. Bien. Bien, bien. He oído que eres un soplón despreciable. Qué pena me da que nadie haya oído hablar de ti. Bien, bien, vamos aquí. Bien.
Bien, creo que nos faltaba. Tuve esta cicatriz en mi cara y una lucha muerte. ¿Esta era? Ah, no. Bueno, aún así, de todas maneras, vamos a pelear con la Squad Master. Parece que estáis dando vuelta continuamente. He vuelto y esta vez sí que te espera una buena. Acabemos con esto. Mi lengua es más hábil que cualquier espada. Ah, qué reta nos vale. Primero deberías dejar de usarla como un plumero. Bien. 1-0. Cada palabra que sale de tu boca es una estupidez. Ah. Contestación le damos. Palabra que sale en tu boca es una estupidez. Está bien. ¡Ah, vaya! Solo he conocido a uno tan cobarde como tú. Qué pena me da que nadie haya oído hablar de ti. Ah, esa no. Tengo el coraje y la técnica de un maestro. Espero que hayas aprendido a no tocarte la nariz. Oh. Ya no hay técnicas que te puedan salvar. Y técnicas que te puedan salvar. No puede, ¿vale? Sí que las hay, solo que nunca las has aprendido. Bien, 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 bien. Nunca me verán luchar tan mal como tú lo haces. Nunca me verán luchar tan mal como tú lo haces. Yo voy a poner esta. ¿Tan rápido corres? ¡Toma! Mi espada es famosa en todo el Caribe. Yo creo que si esta le ganamos, hemos ganado. Mi espada es famosa en todo el Caribe. Ya se lo hemos dicho. Espada es famosa en todo el Caribe. Uy, ya vale, incluso antes de que huelan tu aliento. Qué pena me da que nadie haya oído hablar de ti.
¿Puede ser esta? ¡Toma ya! ¡Toma! Espero que estés satisfecho. Ahora podrás fanfarronear con tus amigos sobre cómo venciste al World Master. Necesitarás una prueba. Toma, esto les convencerá. Toma ahí. ¿Esto? No es la prueba, camiseta 100% de algodón. Y aquí no podemos hacer nada. Toma. Hemos vencido a la World Master. Tenemos una prueba más. El tesoro. ¿Cuál nos falta? Vamos a visitar a los piratas jefes. A ver qué nos cuenta por aquí. Que nos cuenta por aquí los piratas. Hemos encontrado creo que me han timado. Esto no es un mapa, más bien parece clases de baile. Ahí tenemos las indicaciones para encontrar la el tesoro de Meleisla, el que hemos encontrado, sí, de casualidad, porque yo de esto ni me acordaba, vamos. Si no recuerdo mal, esto era las indicaciones para ir por el camino hacia el tesoro donde hemos estado antes, que yo lo he encontrado de casualidad, porque yo no me acordaba de esto. Bien, estupendo. Vamos a ver los piratas. Esta gente sigue aquí a su rollo. Vaya, mira al chico que quería ser pirata. ¿Cómo han ido las pruebas? Ah, vale, esto nos queda. Soy el espadachín más chapuzas que jamás hayáis visto. Y bien, ¿has vencido al World Master? Eres un tío duro. Pues quédate con la camiseta, nos sobra. He encontrado vuestro legendario tesoro perdido también. Descubriste el tesoro perdido, ¿eh? Eres un tipo inteligente. Puedes quedarte con esa camiseta tan guay, tenemos muchas. Y esto era lo del ídolo que había que coger en la casa de la gobernadora. Y esa es la que nos queda. Vale. Los perros del jardín. Sí, caniche. Venga. Okay. Pétalo amarillo. Recuerdo que los pétalos amarillos eran para los perros, pero creo que nos faltaba algo. Algo más. Ah, perfecto. El cacho de carne con... Pétalo amarillo, toma. Carne condimentada. Es una especie de carne o algo parecido. Esto es lo que creo que había quedado a los perros. Peligrosos de la mansión de la gobernadora. Vamos para allá. Perdón.
Vamos a ver los perros rabiosos peligrosos. Pinches piratas asesinos. Oh. Y lo podemos pasar, pues. Dar carne condimentada con. Toma ya. Pom, pom, pom. Aviso importante: estos perros no están muertos, solo están durmiendo. Ningún animal dañado durante la producción de este juego. Qué bueno. ¿Qué punto tenía este juego? Tenía, no tiene. Venga, vamos a la casa de la vendedora a coger el ídolo de múltiples brazos. Veamos un trono, mirar jarrón. ¿Coger? ¿Onda? Pensaba que no lo cogía. No me acordaba. Mirar cuadro. No reconozco al hombre, pero tiene buen, puesto un buen sombrero. No, tiempo, no tengo tiempo ahora para la lectura. Vale. No nada. ¿Sí? Un poco los libros, por si acaso hace algo. Vamos con esta cuenta. Tenemos. Oh, oh. Esto parece una tarea para Fester Shinelab. Me he visto entrar. Oh. Prefiero dejar esto aquí. Están peleando. Hipnotizar rinoceronte peleón. Empujar, no. Empujar el botón rojo, no, el botón rojo. Pum. Tampoco me acordaba de esta parte. Mirar enorme ya. Es un yat, grande, feo, peludo y con labio de cera. Empujar tremendo y peligroso yat. No puedo moverlo. Tirar tremendo y peligroso yat. No puedo moverlo. No me acuerdo de esta parte. Coger quitagrapas. Tirar quitagrapas en tremendo y peligroso yat. Pues no. Pero bueno. Coger manual vestido. Necesitaré esto. Debo estar como una cabra. Coger labio de cera. Castañas. Coger repelente de ardillas. Usar repelente de ardillas con ardilla. Usar repelente de ardilla con otra ardilla. Usar repelente de ardilla con un horda de ardillas. Usar repelente de ardillas con hombrecillos raros. Hombrecillos raros. Mirad, fabuloso ídolo. Sí. Abrirse rojo. Silla pesada. Usar silla pesada con Sherry. ¡Toma! Eso le entretendrá. Si tuviese una lima podría sacar un el hilo. Una lima. Creo recordar. Creo recordar el
Está en la cárcel. Si le damos los caramelos de menta que tenemos aquí para la litosis, creo que nos daba la lima. Me voy acordando sobre la marcha. Para algunas cosas, claro, de otras no. No, la cárcel está aquí. A ver. Caramelos menta. Dar caramelo de venta, prisionero. ¡Qué bien! ¡Venta de gro! ¡Qué refrescante! ¡Gracias! Bueno, ¿has venido para rescatarme? ¿Quién eres? Me llamo Otis. Al menos eso creo. Llevo tanto tiempo aquí dentro que casi no me acuerdo. Tienes que sacarme de aquí antes de que me vuelva totalmente loco. ¿No ves que soy inocente? ¿Pero por qué estás en la cárcel si eres inocente? Me han incriminado. Nunca toqué esas estúpidas flores. ¿Qué flores? Las flores Dormilus, Canilechelus amarillas del bosque, la que hemos cogido antes. Es un delito cogerlas. Dime, ¿qué tal la comida ahí dentro? Ya sabes, lo de siempre. Agua sucia, grog, gachas, ratas, bichos y piojos, si los puedo coger. Tengo un pastel de la tía Tilly, aunque ella sabía que detesto los pasteles. De hecho, el cocinero del bar es un buen amigo y a veces me da comida a escondidas. Como resto de cerdo, sobre todo los borros y los pies, y de vez en cuando este extraño asado. ¿Qué tiene de malo el asado? Verás, es el único asado que he visto con una cola prensil. Dime, ¿quién querría incriminarte? No sé exactamente quién. Creo que fue una conspiración. Y si hay algún tipo de piratería que no me gusta, es la conspiración. Conspiración, mira. No tendrás una lima, ¿verdad? ¿Crees que estaría aquí dentro si fuese así? Lo único que tengo es este pastel de mi tía Tilly. Claro, ahí está la lima. Típico. Puedes quedarte con eso si me traes algo para librarme de estas ratas. No soporto los pasteles. ¿Es repelente, de verdad? ¿Es repelente que ha cogido la casa de la gobernadora? Toma. Vaya, a lo mejor funciona con las ratas. Gracias. Aquí tienes el pastel. Bien. Abrir pastel. Tiene la lima dentro. ¿No lo podemos usar? ¿Verdad? Vale, vamos con el hilo. Bueno, vamos a coger el ídolo. Esta parte me he acordado sobre la marcha. Tampoco recordaba el nombre de Otis. Es el nombre del prisionero. Vamos a coger el ídolo. Es la última prueba que nos falta para darle a los piratas jefes del Scum Bar. Vamos por aquí. Vamos por el agujero. Tengo la lima. Oh. Usar manual de estilo con trituradora. Confeti con clase. El confeti con clase de payaso bien armado. ¡Yupi! Tirar labios de cera en fuego. Usar lima en pezuña de rinoceronte. Usar lima
Encerrojo. Coger fabuloso ídolo. Lo tenemos. Buah. Por poco. Por los pelos. Al menos tengo el ídolo. Pero si aún no he acabado contigo. Creíste que podrías largarte con el ídolo de múltiples brazos, ¿verdad? Verás, puedo explicarlo. Yo también. Has envenenado a los caniches domésticos de la gobernadora. Solo están durmiendo. Has irrumpido en su casa. La puerta estaba semiabierta. Y has robado una de sus más apreciadas piezas de arte. No, todo es al revés. No me digas. Bien, oigamos tu explicación. Los piratas jefes me obligaron a hacerlo. ¡Ja! ¿Qué ocurre aquí? Gobernadora, he pescado a este gorila llevándose su ídolo. Ha dicho que le han obligado a los jefes pirata. No es la primera persona decente a la que llevan por mal camino. ¿Cómo? Ya me has oído, Fester. Lo realmente grave es, ¿cómo ha podido entrar estando tú de guardia? Yo, sal de aquí, Fester. Yo me encargo de esto. Me encargaré de ti más tarde. Ruego que le disculpes. Es nuevo. Soy la gobernadora Marley. Gobernadora Elaine Marley. O sea, te obligaron a hacerlo los jefes pirata, ¿eh? Bueno, relájese, señor Threepwood. Sé por qué está aquí. Créeme, no eres el primero que lo ha intentado. Aunque lo admito, casi nadie ha llegado tan lejos como tú. Vaya. Mi vigía me informó de tu llegada. Quise conocerte desde el momento en que oí tu fascinante nombre. Dime, Griceburu, ¿por qué quieres ser pirata? No pareces uno de ellos. Tu rostro es demasiado dulce. Ya veo. Obviamente no tienes ganas de charlar, ¿verdad? Supongo que tienes otras cosas más emocionantes que hacer. Y no voy a malgastar su tiempo, señor Threepwood. Oh. No le sale la palabra al muchacho. Se ha enamorado. Pero bueno, tenemos el ídolo. Ojalá supiese cómo hablar a las mujeres. Vámonos. Al Scumbar. ¿A dónde te crees que vas, Threepwood? Perdone, pero está bloqueando la salida. Creo que necesitas un chapuzón. Dame tu espada. Este es el final del trayecto, pequeño merluzo. Ya no volverás a causar problemas en Melee Island. Mis planes para la gobernadora son demasiado importantes y están a punto de cumplirse. Y no dejaré que un aprendiz de pirata como tú los estropee. Vamos a grabar la partida aquí. E3M02, más reciente. Llevando retroceder 2. ¡Buah! Vaya, quizás resulte ser un buen día después de todo. Decía que podía aguantar sin respirar. Pues quiero comprobar una cosa.
Afilar cuchillo de carnicero. No llego de este aquí. Vale. Banco fantasma de chat. ¿Qué ha sido eso? Estoy tan confuso. Oiga, ¿qué hace aquí? Han raptado a la gobernadora. ¿Qué? ¿Quién lo ha hecho? Lechat se la ha llevado en el barco que acaba de zarpar. La pilló a solas cuando ella bajó a rescatarte. Me temo que ya no lo volveremos a ver. ¿Por qué crees que no la volveremos a ver? Lechat se ha llevado a la gobernadora a su guarida en Monkey Island. Mucho me temo que no hay pirata lo bastante valiente como para seguirle. Aún así, te deseo buena suerte. Así, casi, se me olvida. Dejaron esta nota. Toma, pero no creo que te guste lo que pone. Oh, gobernadora. ¿Por qué tuviste que arriesgar tu vida por mí? A lo mejor te importaba más de lo que creía, y ahora me di cuenta de lo mucho que te quiero. La gobernadora se ha metido en esto por mi culpa y juro sacarla de este lío, aunque tenga que navegar yo solo a Monkey Island para rescatarla. Vamos a mirar la nota. Atención, piratas de Melil. Vuestra gobernadora está sana y salva a mi lado, tal y como siempre quiso estar. Si intentáis encontrarnos, todo acabaría en un horrible desastre. Os saluda atentamente, Capitán Lechat. Vaya. Parece una buena jarra de cerveza. ¿Puedo coger? Sí. ¿Está peligroso? Esto también. ¿Piratas están aquí? Oh. ¿Dónde están? Ahora cocinero. ¿Dónde están todos los piratas? La gobernadora no está. Lechat y su tripulación fantasma vinieron y se la llevaron. Se fueron con el viento espiritual en el barco fantasma. Siempre fue buena conmigo. Perdía convenientemente los informes de sanidad, lógicamente a cambio de pequeños favores. ¿Qué pasará con mi negocio? ¡Ay, qué desafortunado soy! ¿Qué puedo hacer para salvarla? Debes conseguir un barco e ir a buscarla. El refugio de Lechat está en Monkey Island. Todo el mundo lo sabe. No me preguntes cómo. Solo has de buscar una forma de llegar. ¿Por qué he de hacer eso? Porque, por amor, muchacho. No lo niegues, lo lleva escrito en la cara. Amor. El barco en la... en el stand. Pues en el astillero de compraventa de Smiley Stan, como todo el mundo. Dile que vas de mi parte, somos viejos amigos. ¿Entras conmigo? Ay de mí, no puedo navegar. Una vieja herida de guerra. Seguro que lo entiendes. Dame una bebida. Cógela tú mismo. Vale, allá voy. Buena suerte. Cuídate y llévate los guantes y las chanclas.
y no olvides escribir. Adiós. Vamos a seguir cogiendo barra. Jefes sean largados. Bueno, vamos a usar jarra con barril. Esto está fundiendo la jarra. Creo que ya tengo suficiente. Jarra con jarra. Nada, y aquí nada. Voy a hacer algo aquí con esto. No me acuerdo. No recuerdo si había que hacer algo aquí. La jarra había que hacer algo, sí. A ver, ¿qué era? Están naves usadas. ¡Hombre! Soy Stan de barcos de segunda mano, Stan. Y harías hasta el pino para hacerte una buena oferta. ¿Qué tipo de barco estás usando? ¿Grande, pequeño, rápido, lento? Busque lo que busque, yo lo tengo. Y si no lo tengo, te lo conseguiré. Quiero hacerte una oferta en la que tú salgas ganando. Porque si a ti no te satisface como me satisfacerá a mí... Pero sé que voy saldrá contento de aquí. ¿Y cómo lo sé? No tiene más que mirar estos barcos. Tengo un surtido para todos los gustos. Vamos a echar un vistazo. Está en el pesado. Dime, ¿qué te interesa ver por hoy? Espera, la verdad es que me gustaría pensarlo un poco más. Claro, claro, piénsatelo. No quiero que te sientas presionado ni nada de eso. Hasta luego. Se me ha olvidado darte mi tarjeta. Y aquí tienes algo para no olvidarme. ¿Una brújula? Una brújula supermagnética. Con tu retrato en ella. Así es. Siempre apunta directamente hacia aquí, por si buscas una buena oferta, así sabrás dónde dirigirte. Estaré aquí mismo cuando vuelvas. Pero no te puedo garantizar que sigan aquí estos barcos, ¿vale? Hoy se están vendiendo como churros. Ni que lo digas, apenas me queda esto. Ya volverá.
Bueno, volvamos a ver a Stan. A ver. ¡Cómo me alegro de volver a verte! Sabía que ibas a volver. Todos vuelven. ¿Sabes por qué? ¡Qué pesado! Están el pesado. Vamos a echar un vistazo. ¿Qué más te puedo enseñar? Quiero ver el mejor barco que tengas. Vaya, me alegra conocer a alguien que aprecie la calidad. Tengo uno hecho a tu medida. Ven por aquí. Este es un barco hecho para un rey. Tiene 15 camarotes diplomáticos, con chimenea en cada uno de ellos. Dos piscinas, una cubierta y la otra exterior. Con un salón de baile giratorio. Con calefacción central en la cola del vigía. Con 66 metros de cadencia de alta mar. Y todo a un precio muy especial. Hablando de precios, ¿de qué precio lo estabas buscando? No más de 172 doblones. Creo que no nos estamos refiriendo a los mismos barcos. Obviamente no estás al día con el mercado de venta de barcos. No creo que lleves encima bastante efectivo para esta transacción. No tendrás otro medio de financiación, ¿verdad? Verás, esperaba comprarlo a crédito. Perdona, muchacho. Ni dejo ni pido prestado. Esa es la filosofía del viejo Stan. Si tienes un empleo, puede que el tendero del pueblo te dé crédito. Entonces, podríamos empezar a hablar. A menos que, claro está, tenga otros medios para financiarlo. Solo tengo este pollo de goma. ¿Es uno de esos pollos con una polea en el medio? Ya tengo uno. No tendrás otro medio de financiación, ¿verdad? El dinero no es un problema. Para mí sí que lo es. ¿Cuánto tienes? Pensándolo mejor, quizás este barco no esté hecho para mí. Claro que no. Estás buscando un barco mucho más grande, te lo digo yo. ¿Qué más te puedo enseñar? La verdad es que no dispongo de mucho dinero. No temas. Todos los barcos que vendo son una ganga. Pero si realmente buscas una ganga, tengo uno hecho a tu medida. Ven por aquí. Aquí tienes el famoso mono de mar. El único barco que ha podido llegar a Monkey Island. Y volver con una tripulación sana y salva. O más bien, algo sano y salvo. Verás, los antiguos dueños de este barco eran dos piratas aventureros. Emprendieron su viaje como muchos para buscar el legendario secreto de Monkey Island. Y como muchos antes, desaparecieron para siempre. Su destino, un misterio. Casi tan misterioso como la forma en la que este barco llegó a Mele Island, sin un solo humano a bordo. Algunos dicen que volvió con una tripulación de chimpancés. ¿Chimpancés? Si no hay chimpancés en el Caribe. Oh, cállate, es un buen cuento. Como iba diciendo, esta es mi preciosidad. Es decir, hasta que alguien me haga una buena oferta. ¿Cuánto te quieres gastar? No más de 172 doblones. Aunque no tanto. Creo que tampoco tienes suficientes doblones para esta transacción. ¿Tendrás algún otro medio de pago? ¿Verdad? Vale. Pensándolo mejor, quizás este barco no está hecho para mí. Creo que necesito encontrar un trabajo, es lo que me ha dicho antes. Cuentas con ellos y cambiar. ¿Qué más te puedo enseñar? ¿Qué
Ese barco azul al lado de tu oficina es un fenómeno. Claro que sí. Es mío. Y no está a la venta. ¿Qué más te puedo enseñar? Algo que no sea muy caro, pero que sea duradero. ¿Calidad asequible? Vaya, pero si ese es mi lema. Tengo uno hecho a tu medida. Ven por aquí. Vaya, vaya. Veo que eres un... Pero también noto que ante todo buscas calidad. Se nota en la forma que vistes. Dominante, como esta preciosidad. Viene de un país situado muy al norte, donde el mar no perdona y los hombres son de hierro. Y oye, no será de allí, ¿verdad? Tienes un tacto nórdico al cerrar tratos. Como decía, esto sí que es una buena inversión. Hablemos de tus doblones, tus doblones. Que no tengo más de 172 doblones. Me alegra que este barco no tenga oídos. Porque si los tuviese, te daría una bofetada. Creo que tampoco tienes suficientes doblones para esta transacción. Tendrás algún otro medio de pago, ¿verdad? Ah, ya me estoy acordando. Pensándolo mejor, quizás este barco no esté hecho para mí. Vale. Ya me estoy acordando lo que tengo que hacer aquí. Hay que ir a la tienda del viejo. Y hacer allí una cosita. Qué pesado. Vamos a la tienda del viejo. Pero, antes vamos a coger las jarras y Grot. Acabo de acordar. Creo que cogiendo el Grot, la caja fuerte que tiene el viejo en la planta superior, echándole Grot, creo que la fundimos y la podemos abrir. Vamos a coger esta. Vamos a dejarla con barril. Carla con carla, carla con carla, carla con carla, carla con carla, vamos. Vamos rápido, que se funde muy ligero. Vamos, 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 vamos. Creo que era así, vamos. Me acabo de acordar sobre la marcha. Vamos, vamos. Tendría que mandarlo a... Venga, vale, vale, venga, vamos. Venga, venga. Vete, vete, vete.
Y no toco nada, venga. Vamos, vamos. Muy bien. Pues se ha vuelto a fundir. ¿Y este mapa qué dice? Pues no me acuerdo. Que la jarra no llega. Se funde. Había que hacerlo poquito a poco. Creo que había que ir aumentando la carga más tiempo. Venga, a ver si aguantamos ahora. Viéndose. Venga. 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 Quiero que te vaya también. Funde. Bien, 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 bien. Ojalá bien. Joder, ¿cómo era esto? No me acuerdo.
No me acuerdo. No sé, ya me ha dicho que no, pero bueno. Acuerdo. Que ya con el tendero no tenemos nada que hacer. Vale. Quisiera obtener una carta de crédito. Así, no me digas. ¿Tienes trabajo? Sí, claro que sí. De acuerdo. Cogeré una de mis cartas y la rellenaremos. A ver, ¿qué hace? Esto. Vale, carta. Veamos, ¿qué trabajo me dijiste que tenías? Estoy de camarero en el Scumbag. Y yo soy la reina de Inglaterra. El cocinero sirve sus propias mesas. A ver. Vamos a intentar abrir la combinación. Vamos a intentar abrir. No toques nada. A ver. Mira caja fuerte. ¿Ves?
Bueno, intentémoslo una vez más. A ver qué pasa aquí. Se quedaba en esta parte. Ahí va para arriba. Y creo que iba para abajo. Pero se quedaba aquí en el medio. Toma, la abrimos. ¡Ja! Por fin. Por fin, por fin la abrimos. Por fin. La nota del tendero. Perfecto. Por fin, por fin, por fin. Uf. Pues... Ante día de Stan. Vendedor de barcos pesado, súper pesado. Acabo de recordar para qué servía el grog y las jarras. Sí. Acabo de acordarme. Hey. Coger. Pues si no recuerdo mal, servía para liberar a Otis, el prisionero. Antes de eso, quería a ver a Stan. Vamos a coger esto. ¿Cuántas? Tiene que dar tiempo. Barra. No. Bien, no sé. Barra fundiéndose con jarra. Venga, vamos. Entrada. Jarra. Jarra de rock. Oh. Cerradura. Bingo. Mira que viene un trago. Tengo muchísima sed. Narices. Y pensar que yo antes bebía esa cosa. Ya te digo. Estoy libre. Ah, sí, gracias. Si alguna vez puedo hacer algo por ti. Bueno, de hecho, sí que puedes. Estoy buscando marineros valientes para mi tripulación para viajar a Monkey Island y rescatar a la gobernadora. La ha raptado el temible pirata LeChat y está prisionera en contra de su voluntad en su guarida secreta. Ya veo. Pues sí, vaya. ¿Has dicho LeChat? Pues sí, sí, claro que sí. Hemos de navegar a Monkey Island para... ¡Oye! ¡Mira detrás de ti! ¡Un mono con tres cabezas! Valiente. Valiente. No puedo creer que me haya engañado, pero era un buen truco. Valiente. ¡Oh! Mientras tanto... Habiendo regresado de Melee... LeChat y su tripulación hallan su escondrijo en los ríos subterráneos de Monkey Island y echan el ancla.
Capitán, señor. Solo he venido para felicitarle por la misión del secuestro. Capitán. Capitán, ¿se encuentra bien? El capitán era Lechat. Nunca he estado mejor. ¿Cómo está la prisionera? Ah, sí, la prisionera. Tuvimos un problema. ¿Problema? Nada importante, señor. Todo está bajo control. Se escapó un par de veces. Pero la hemos encerrado en el bergantín. Nadie puede entrar ni salir de allí. Por tu propio bien, espero que no. Tras años de trabajo casi destruidos por mi muerte, no pienso arriesgarme ahora. ¿Ya se ha encargado del señor Sigurd? Kaisgrub Sigurd ya no será un problema. Ahora mismo se encuentra 6 metros bajo el agua. Seguramente hinchado como un globo. Los cangrejos estarán comiéndole los ojos y los peces picoteando sus dedos. Casi me apetece estar allí para ver el espectáculo. Sí, señor. Qué asco. Claro que apetece. Y ahora comprueba la raíz. Asegúrate de que esté bien segura. Voy, voy, capitán. ¿Puedo ayudarle? Me dirigí a la mansión de la gobernadora. ¿Ha venido por lo del saqueo? Sí, me empieza a gustar eso de saquear, ahora que soy un pirata. ¿Y tiene usted reserva, señor? Vaya, le están saqueando toda la mansión a la gobernadora. ¿Reservar? ¿Para saquear? Ah, sí, es tradición cuando se va la gobernadora. Esto sería un caos si no tuviésemos un sistema. Bien. Si no tiene usted reserva, tendrá que marcharse. Claro que tengo reserva. ¿Y con qué nombre hizo la reserva? Sigurd. Kaisgrub Sigurd. Lo siento. Aquí no figura su nombre. Estamos completos durante las siguientes 5 horas. Pero quizás le pueda incluir. Sobre las 2 en punto. ¿Le parece bien? No, gracias. Debo coger un barco. La próxima vez llame antes. Bueno, vamos a ver a Sam. Para los que no lo sabíais, casi todas las ideas de este juego, de esta primera parte del secreto de Monkey Island, cogieron las grandes ideas o la gran inspiración de un libro de Tim Powers, ¿vale? Que se llama En costas extrañas. Es un libro muy bueno, la verdad, que yo lo tengo y está bastante bien y es como si estuviera jugando en muchos aspectos a Monkey Island. Bastante bien. Pues de ese libro cogieron, digamos, la inspiración de este juego. Incluso muchas ideas. Si no lo conocéis, os animo a que lo leáis. Lo compréis o lo leáis. Sigamos. Están naves usadas. A ver. ¿Cómo me alegro de volverte a ver? ¿Sabías que ibas a volver? Todos vuelven. ¿Y sabes por qué? Claro. No tiene más que mirar estos barcos. Tengo un surtido para todos los gustos. Vamos a echar un vistazo.
¿Qué más te puedo enseñar? Si no recuerdo mal, este barco no era demasiado caro, demasiado lujo. Este de Kiko no, no. Era el barato. ¿Podría ver ese barco barato otra vez? Claro que sí. Obviamente eres un tipo educado que desea tomar una sabia decisión. Ven por aquí. Es difícil desviarse de un buen cuento de misterio, ¿verdad? ¿De qué precio lo estabas buscando? Y lo tenemos. El tendero me ha dado crédito. ¿Lo aceptarás? Oye, claro que sí. Tu crédito siempre es válido con Stan. No importa si has tenido problemas de crédito en el pasado. Divorcio, bancarrota, problemas crónicos con juego de azar. ¿Quién soy yo para poder juzgarte, verdad? Si el tendero se fía de ti como para darte crédito, entonces será un hombre honesto con una nómina, ¿verdad? Sí. Vayamos al grano, ¿vale? Yo sé lo que quieres. Y tú sabes lo que quieres. Y yo sé que tú sabes lo que yo... lo que lo quiero vender. Hablemos de las opciones. ¿Opciones? ¿Quieres que hablemos de opciones? Muy bien. Esta preciosidad tiene todas las opciones. Por ejemplo, ¿te he contado lo de las luces antinieblas? No me digas, Stan. Eso suena útil. Y además es una buena inversión. Por eso ya viene incluido en el precio. Espera, aún hay más. ¿Te he contado lo del ancla antirrobo? No me digas, Stan. Eso suena útil. Y además es una buena inversión. Por eso ya viene incluido en el precio. Sabe, el tío sabe vender. Pesado, pero sabe vender. Te he contado lo del timón por piñón y cremallera. Bueno, ya está bien, de opciones. Vamos aquí. Vale, ¿por dónde íbamos? ¿Qué pide por él? Se puede llevar esta belleza hoy mismo por solo 10.000 doblones. ¿Qué te parece? Ah, 10.000 doblones. Me gustaría hacerte una oferta. Genial. ¿Cuánto? Bueno, 5.000, pero es mi última oferta. Claro, podemos empezar desde el mínimo. Tengo todo el día. Voy a recibir otra partida la semana que viene y estoy con el agua al cuello. Tengo que vender esta preciosidad aunque salga perdiendo. Vale. No hay más opciones, pues nada, fuera. No necesito un barco. ¡Espera un minuto! No te vayas amargado. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Bueno, quizás tengas razón. Claro que sí. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Dime, ¿qué he de hacer para conseguir que te lleves este barco? ¿Hoy mismo? Volvemos al mismo punto. ¡5.000! Y es mi última oferta. Todavía no es suficiente dinero. Pues nada, están. Aquí a regatear. La inflación va en otra dirección, ¿sabes? Te habrás dado cuenta de que ya no se construyen así. Vale. Olvídalo. De todas formas, no necesito un barco. Espera un minuto. No te vayas amargado. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Nada. Perdona, Stan. Me largo. Claro, claro. Piénsatelo. No quiero que te sientas presionado ni nada de eso. Hasta luego. ¿Te he dado ya mi tarjeta de visita? Toma. Te daré otra por si acaso. Gracias. Me ha dejado ir.
estoy comprando. Hombre, sabía que volverías. Sabía que no podrías dejar de pensar en esa pequeña belleza marina. Venga, vamos a echarle otro vistazo. Esto hay que negociarlo. Vayamos al grano, ¿vale? Muchacho, puedes confiar en mí. Es tu mujer, ¿verdad? Tienes miedo de lo que pueda pasar cuando llegues a casa con un barco nuevo. No seas tan miedica. Enfréntate a ella. Te respetará por haberlo hecho. Y cuando vea este barco, te adorará por haberlo comprado. Créeme. ¿Qué pides por él? Vamos por eso. Se puede llevar esta belleza hoy mismo por solo 8.500 doblones. ¿Qué te parece? Me gustaría hacerte una oferta. Me gustaría pagar 2.000 doblones. Creo que estamos trabajando en la dirección opuesta. Puedes intentar mejorar esa oferta. No lo entiendo. Creía que estabas interesado en este barco. ¿Qué te parece 3.000 doblones? Eso está un poco mejor. Pero aún falta. Puedes intentar mejorar esa oferta. Te dejaría sacarlo para dar una vuelta por el puerto, pero nos lo han prohibido la compañía de seguro. Bueno, vamos a seguir haciendo la oferta. Ya que antes no querían 5.000 del tirón, pues a ver si ahora que poco a poco. Vale. Vale, 4.000 doblones. Eso está un poco mejor. Pero aún falta. Puedes intentar mejorar esa oferta. Estoy contigo, muchacho. Mi jefe es el tacaño, mi jefe dice. Me gustaría hacerte una oferta. Pues ahora sí que sí. Bueno, 5.000, pero es mi última oferta. Eso está un poco mejor, pero aún falta. Puedes intentar mejorar esa oferta. Quizás no te haya dado cuenta, esta es la única compra-venta de barco de la isla. Ese sí se convence. Espera un minuto. No te vayas amargado. No quiero el sentimiento del senado ni nada. Poco. Sigamos negociando con este tan pesado. A ver, vamos a empezar por aquí ahora. ¿Qué pides por él? ¿Se puede llevar esta belleza hoy por 1.400 por la? Sí. Hablemos de las opciones. ¿He contado el timón por piñones de mallera? Creo que podré vivir sin esa basura. Creo que podría flotar en el aire sin él, más o menos.
Espera, aún hay más. ¿Te he contado lo de las fundas de terciopelo para las velas? Creo que podré sobrevivir sin esa basura. Oye, no viajabas, ¿no viajes cargado? Claro que lo entiendo. Claro que ser tacaño es otra cosa. Espera, aún hay más. ¿Te he contado lo del tacómetro? Creo que podré sobrevivir sin esa basura. ¿Tu esposa sabe que eres tan rata? Espera, aún hay más. ¿Te he contado lo del ascensor fabricado con madera de cajas de vino de La Rioja? Creo que podré sobrevivir sin esa basura. Sí, también creo que es algo decadente, ¿verdad? Espera, aún hay más. ¿He contado lo del casco del barco contrachapado? Creo que podré sobrevivir sin esa basura. Vale, pero te aviso. Los percebes odian el contrachapado. Espera, aún hay más. ¿He contado lo de las luces antiniebla? Eso ya me lo ha dicho. Ya está viendo opciones. Vale, ¿por dónde íbamos? ¿Qué pides por él? ¿1150 el nombre de la opción y la bajada? Vale. Creo que podré vivir sin esa basura. Esa creo que la dije antes que sí. La útil. ¿Te he contado lo del antirrobo? Creo que podré sobrevivir sin esa basura. Claro, ya, ¿cuál es luego la seguridad? Espera, aún hay más. ¿Te he contado lo del timón con piñón cremallera? Sí, eso ya creo que le dije esto. Basura. Creo que podrá flotar sin él. Vale. Sí. Ya se lo vi. Pues basta ya de opciones. Ya está bien de opciones. A ver cuánto pide ahora. A ver si ha bajado. ¿Cuántos pide por él? Oh, 5.700. Me gustaría hacerte una oferta. ¿Cuánto? 5.000. 5.000 y es mi última oferta. 5.000 doblones. Bueno, vale. Me estás matando, pero vale. Bueno, ya tenemos barco. ¿Y yo qué pensabas hacerle regalo de Navidad este año a mis hijos? Sácalo de aquí. Me alegro de quitármelo de encima. ¿Ah, sí? ¿Tienes esa nota del tendero a mano? Gracias. Tengo que informar a mi jefe de la venta. Creerá que estoy loco, pero le convenceré. Reúnete conmigo en el muelle con tu tripulación. Llevaré el barco y los papeles. Quería añadir que creo que hemos llegado a conocernos a lo largo del día. Y creo que es el inicio de una buena amistad. Ya lo creo. Y esto no se lo digo a cualquiera. Ha sido un placer negociar contigo. De verdad. Nos vemos en el muelle y no te olvides de tripulación. Ni en el muelle ni en los siguientes juegos. Los tres. Bueno. Mira el mono de más. Vale, no puedo hacer nada todavía. Nada, esto no va a hacer nada. Y ahora necesitamos tripulación. Si no recuerdo mal, tenemos a Opti.
Tenemos a Oti y creo que Carla también venía con nosotros. Sí. Carla también venía de tripulación. Ahí está todavía, al fresquito de la noche. Ya tienes la camiseta. ¿Y ahora qué quieres? Cinco. Han raptado a la gobernadora. ¿Qué? Eso es ridículo. Oh, no. Cosa fea, muy fea. Estoy reuniendo una tripulación y un barco para rescatarla. Creo que me voy a arrepentir de esto, pero puedes contar conmigo. Me reuniré contigo en el muelle. Vale. Oti, Carla y el otro. El otro es el de la polea. Mejut. Casa de la isla. El otro pirata. Con Oti, Carla. Y ya tenemos los tres tripulantes. Junto con Icebrew, Sigurd. Igual, esto. Tenemos el pollo de goma con cable. Vamos a la casa y le vamos a decir lo mismo porque es el tercer tripulante que falta. No hay más. Vale, esto sí me acuerdo. Ya te he dicho que no tengo tiempo para enseñarte más trucos de tatuaje. Han raptado a la gobernadora. ¿Qué? Eso es absurdo. ¿Ah, sí? Mira la nota que han dejado. ¡Horror! Eso es horrible. ¿Y qué vamos a hacer? Podríamos reunir una tripulación e ir en su búsqueda. ¡Vaya idea! Si solo tuviésemos un capitán... ¿Y qué tal yo? ¿Tú? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya chiste! Oye, lo digo en serio. ¿De verdad? ¡De verdad! Vale, demuéstralo. Ven por aquí. Hay algo aquí dentro que quiero mostrarte. Es algo horrible. Algo tan horrible que no puedo dormir por las noches solo de pensar en ello. Pero no quisiera asustarte. Seguro que un tipo duro y valiente como tú podrá enfrentarse con este monstruo. Además, es mucho más pequeño que la bestia que me arrancó las manos. Esperemos que sea más rápido que yo. Se me olvidó darle de comer esta semana. ¡Qué tontería por mi parte! Vaya seguridad, ¿eh? Te dejaré que abras la puerta tú solito. Espera, ¿se te está poniendo la piel de gallina? No, solo que no sé qué es lo que debo hacer. Has de abrir esa puertecita. Y si tienes agallas, tocar la bestia que hay dentro. Ah, ¿solo eso? Vale, vamos allá. Si tienes agallas. He dicho abrir la puerta. Abrir puerta. ¡Ay! Un loro. ¿Para?
No me lo creo. Después de todo, eres un valiente. Te has enfrentado a la bestia que temí durante años. Tiene las agallas de hacer lo que yo nunca pude. Me siento como un cobarde. No me merezco formar parte de tu tripulación. Ni siquiera sería capaz de fregar la cubierta. Venga, vamos. Mieshut, eres un gran tipo simpático apuesto y tienes un tatuaje que habla. Puedes fregar la cubierta, las cubiertas cuando quieras. ¿En serio? Claro. ¿Y puedo formar parte de tu tripulación? Haz tus maletas y reúnete conmigo en el muelle. Vaya, gracias, gracias. No te defraudaré. Bueno, tenemos ya la tripulación, tenemos el barco. ¿Quién sabe? A lo mejor podría enseñarte mi tatuaje cuando estemos en alta mar. Vaya, esto va de mejor a mejor. Venga, vámonos al muelle. Bueno, usar pollo de goma con cable. Bueno, si no recuerdo mal, ya hemos terminado la parte primera del juego, de las tres que tiene. Y ahí están con el barquito. Oye, qué bien que hayas venido. 10 personas me han hecho ofertas por esta precisidad mientras te esperaba, claro, seguro. Pero les dije ni hablar. Sé de un tipo que está enamorado de este barco y le partiría el corazón si lo vendo. ¿No es así? ¡Claro que sí! ¡Mira qué bonito es! Elegante. Aerodinámico. Una belleza flotante cubierta con de algas marinas. ¡Oh! Estrella fugaz. Creo que este es un momento muy especial. He cambiado de parecer. No puedo desprenderme de él. Aquí tienes tu dinero. ¿Cómo podría vender algo tan bello? Pero es un trato, ¿verdad? Así es. Hasta luego. Que lo disfrute. Me voy. Anda, se me olvidaba darte este manual de uso gratuito. Mi regalo. Solo recuerda dónde lo conseguiste. En Stamps. Tenía que haber solicitado esa garantía por escrito. ¡Dichosos los ojos! Otis. Otis, pensé que nunca te volvería a ver. Me dije, oye, no puedo desaprovechar la oportunidad de obtener dinero fácil. ¿Dinero? Si no, sí, nos vas a pagar por esto, ¿verdad? ¿Es cierto lo que he oído sobre ti, el tendero? No te metas conmigo, ¿vale? Dime, ¿qué hace allí esa chatarra inundada? ¿Cómo vamos a poder meter nuestro barco si está en medio de esa chatarra? ¿Dónde está el grumete? Le necesito para que vaya a recoger las maletas a casa. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está nuestro barco? ¿Dónde está nuestra tripulación? No va a ser tan fácil como creía. Bueno, parte primera concluida y empezamos ahora la parte 2 del viaje. Y ya pienso dividir esta serie de vídeo del juego de Monkey Island en tres partes, en tres vídeos. Me gustaría decir que ha sido un placer trabajar con una tripulación tan capacitada. El viaje que nos espera no va a ser fácil. Nos hará falta habilidad, resistencia y sobre todo, cooperación. Os he preparado estas responsabilidades.
¿Con qué nos quiere tomar el pelo esta vez? He hecho una lista. Tomadura de pelo, nunca mejor dicho. No veo a qué viene esto de rescatar a la gobernadora. Obviamente sabe cuidarse ella solita. Según lo veo yo. Tenemos esta maravilla de barco. Maravilla en mayúscula. Bien. Tenemos un barco cualquiera. Pero en fin, ¿por qué no nos relajamos, atamos una cuerda al timón y navegamos un rato? Me vendría muy bien un poco de sol. La verdad es que estoy un tanto estresado últimamente. Me vendría bien un descanso. Está decidido. Navegaremos por el Caribe. Vaya. Estoy perdido. Bueno, dejamos la primera parte aquí. El primer vídeo de 3. Y para empezar ahora la parte 2 del juego. ¿Vale? Pues nada. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, que será muy prontito, ¿vale? De la segunda parte del secreto de Monkey Island. Un saludo y gracias por verlo.